Vic, us volem explicar el que avui i demà es debat sobre la relació entre teatre, educació i inclusió social. Ha quedat abastament demostrada l'efectivitat de les arts escèniques en països com Anglaterra o com França, on formen part de l'educació obligatòria a primària i també a secundària. I ara aprofundirem en com serveix d'eina molt beneficiosa, Marc, per a diversos col·lectius. Doncs sí, per això estem nosaltres amb els de Danza Mobile, una mica per això, per parlar-vos d'aquesta jornada, cinquena edició ja, que es fa aquí a la ciutat de Barcelona per primera vegada, perquè fins ara s'havien fet a Madrid, i és per això, sobre les arts escèniques aplicades, com se'n dèiem, a l'educació i també a la inclusió social. Danza Mobile, que és una companyia que té 5 intèrprets amb discapacitat intel·lectual, i en aquest cas doncs, ens presenten tot una obra que es va estrenar el 26 de febrer i que es diu Una ciutat encendida. Esmeralda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, uno viene aquí normalmente con una serie de apriorismos, pero es compañía profesional y con gira más de por medio, ¿no? Exactamente, es una compañía de danza y sí que tiene gira. Pues han dado varios premios además, Fernando. Sí, la verdad que sí, vamos, estamos ahí contentos con ese trabajo y espero que podamos continuar, que es lo que pasa, ¿no? Ahí le han dado un premio, le han dado el premio a la mejor dirección y está nominado también para la mejor coreografía. Hablado de los apriorismos, porque uno piensa en principio en una compañía con gente con discapacidad intelectual y piensa, bueno, pues será para mejor algo terapéutico y es una cosa profesional 100%. Sí, sí, y profesional, y de hecho nosotros el centro que tenemos de artes escénicas y plásticas es con esa idea. Por eso la gente que está trabajando con nosotros, todos somos profesionales, pero de lo que estamos enseñando, de las artes escénicas o plásticas. Qué fuerza que tiene el teatro para todo. Parece que lo mueve todo y no sé si somos muy conscientes aquí en España de la importancia y la fuerza que tiene. Claro que tiene mucha fuerza. En el teatro tú te muestras, bueno, es que tiene fuerza a todo nivel, a nivel personal y a nivel social. Y claro que sí que el teatro es importantísimo. Y eso, y mucho más, además, en el caso de la gente con la que nosotros trabajamos, más todavía, porque es un medio de, el arte es un medio de comunicación y entonces pues hace falta eso para comunicarse, para que se vea, para hacerse visible uno. Pues Esmeralda, Fernando, ¿qué os parece? Vamos a anar un fragment d'aquesta obra, de la ciutat, una ciutat encendida, i de seguida continuem parlant amb ells, amb els de Danza Mobile. Doncs aquest és el fragment que acabeu de veure d'aquesta Una ciutat encendida. Estem amb la companyia Danza Mobile i amb aquests 5 intèrprets que acabeu de veure que tenen doncs, aquesta discapacitat intel·lectual. Jo muchas veces, hablando sobre todo de personas con discapacidades, hablamos de barreras. En el caso vuestro, ¿la crisis puede ser una barrera importante para tirar adelante o...? Ya que me habéis comentado que estáis de gira, parece que la cosa, pese a todo, pese a estos momentos de la cultura que está tan tocada, tiráis adelante. Tiramos adelante, porque, y es verdad, porque este año decíamos, ya verás, actuaciones cero. Pero no, afortunadamente han salido, ¿verdad?, del circuito de danza escena y del CIPAEM, que es el circuito de diputación de allí de Andalucía, han salido un montón de actuaciones. Se nos ha venido un poco abajo el festival, porque nosotros hacemos el séptimo año que hacemos un festival internacional de arte y discapacidad, y lo del festival sí que ha estado difícil, pero bueno, también es verdad que nos hemos unido con más entidades y entonces pues mejor, todavía mejor. Hablando un poquito eso, de Una ciudad encendida, explicadme sobre todo un trabajo de Fernando en este caso, de la puesta en escena, de la coreografía, exacto. Bueno, la verdad que trabajé con ellos, con las imágenes, ¿no? Porque
para ellos es complicado, ¿no? Entonces trabajé con dos bailarines que no tienen discapacidad y con ellos trabajé con los conceptos. Entonces con los conceptos y con las imágenes, bueno, concebí ese espectáculo con la idea de trabajar con las cuatro estaciones y a partir de ahí salió todo, ¿no? Es que el trabajo ya una vez puesto en escena y yo que he podido ver aquello un fragmento, no he podido ver toda la obra, pero bueno, la verdad es que ¿no? uno se encuentra como inmerso en toda esta historia de música, de baile, de expresividad. Sí, porque además este espectáculo a mí me gusta mucho, es un espectáculo, es muy difícil porque es muy íntimo por el trabajo que él ha hecho precisamente con los bailarines, él ha trabajado muchísimo a nivel individual, ¿verdad?, con ellos, entonces es un trabajo muy íntimo y es muy sutil, es un espectáculo muy sutil y con muchos matices, por eso a mí me gusta mucho. Sí, sí. Eso, ¿no? Chicos, pues nada más que nada felicitaros por tantos premios, porque estéis de gira, ahora que las cosas, como comentábamos, no están especialmente boyantes en el mundo de la cultura, pero vaya, ver esto, que el poder este del teatro es tan y tan fuerte. Yo os quiero hacer una preguntita, porque ahora estamos dentro de estas jornadas sobre las artes escénicas aplicadas, supongo que es lo que decíamos, ¿no? El teatro como un bálsamo y gairebé, como una potencia muy fuerte, y supongo que en estos talleres también compartís, ¿no? Y tenéis oportunidad de hablar de todo ello. Sí, sí, claro que sí, sí, porque además cada compañía o cada persona o cada entidad lo aborda de una manera diferente, eso es muy interesante, claro. Doncs aquí les teniu, és les reflexions d'aquesta companyia Danza Mòbile, acabem de veure doncs, aquest fragment d'una ciutat, en aquest cas, encendida. Premis, gires, van tirant endavant i aquí a l'Institut del Teatre celebren el seu centenari. Demà continuen doncs, aquests tallers, aquestes ponències sobre les arts escèniques, com us dèiem, aplicades tant a l'educació com a la inclusió social. Molt bé, gràcies Marc i felicitats també a l'Institut del Teatre.